Hola, bienvenidos. Ya estamos en una transmisión más de Decisión es más. Sí, ya iba a decirnos al estilo, perdón. De Decisión es más. Muchas gracias por ya estar con nosotros y espero que se queden con nosotros el tiempo que dure esta transmisión. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y la conciencia de Dios. Romanos 11:33. Y bueno, está conmigo conduciendo hoy mi querida hija Betsabe. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un programa nuevo, un programa con un tema nuevo. Así que bienvenidos sean todos y pues bueno, cuéntanos de nuestros invitados primero antes de dar los teléfonos y todo eso. Muy bien, pues les recuerdo que estamos en la producción Aldair Cruz, en la escenografía Aleneri. Estamos como conductores hoy, Betsabe y un servidor de ustedes, Eliseo. En el audio, Marco Polo Garibay. En la cámara, Enrique Neri. Y hoy está con nosotros mi buen amigo, don Héctor Flores Acosta. Bienvenido, Héctor. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Que Dios les bendiga y muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros también un buen amigo, el hermano Isaac García Contreras, que bueno, hemos tenido oportunidad de platicar en varias ocasiones, pero hoy está aquí con nosotros y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, emocionado, contento y agradecido de esta invitación y Dios les bendiga a todos. Y como siempre, como cada programa, les recordamos la manera de comunicarse con nosotros mediante un teléfono que siempre finjo que me lo sé y que no lo estoy leyendo. Y es el 5522-567288. Lo repito, 5522-567288. De igual manera, nos ayuda muchísimo sabiendo los comentarios que ustedes tengan durante el programa en YouTube, cuando nos escriben en los comentarios, cuando nos dejan un like, cuando nos avisan qué están pensando. Recuerden que esto siempre es como una plática, una charla entre todos. Entonces, de pronto, si ustedes dicen, es que yo aquí opinaría tal o cual cosa, perfecto. Entonces, estamos aquí para escucharlos y para saber cuáles son sus comentarios, dudas, inquietudes, interrogantes, aportaciones. Todo, chisme siempre todo. Digo que es de uno mismo, porque ya chisme del otro ya no. Pero de uno sí, si quieren balconearse, sean bienvenidos a este espacio seguro. Entonces, estamos esperando todos y cada uno de sus comentarios aquí en YouTube. Muy bien, pues ya vamos a iniciar el tema de hoy es la santidad. Es un tema que a mí me parece que es bien importante porque de repente tenemos conceptos equivocados de la santidad. Y como siempre, la dinámica es que vamos a hacer la misma pregunta a ambos invitados para que usted tenga los elementos y después pueda tomar sus decisiones. Y primero vamos a preguntar siempre a mi hermano Isaac y después a Héctor. Y bueno, hermano Isaac, la primera pregunta, ¿cómo podemos definir la santidad? Bueno, me gustaría tal vez poner un poquito técnico. Claro. En ese sentido. Pero antes expresar esto, muchas veces cuando hablamos de santidad llega a la mente ideas muy místicas, muy misteriosas, muy pareciera que nadie puede experimentar santidad si no tiene un ambiente, una aura, algo que lo envuelva y lo haga sentir así como algo especial. La santidad, si lo tomamos de la palabra de Dios, traigo algunas palabras en tanto en hebreo como en griego que se expresan como santidad. Por ejemplo, kodesh, que significa santo. O sea, todas esas palabras las traducimos como santo. Kodesh, que es prácticamente una cosa o un lugar o algo sagrado. Puede ser el tiempo, puede ser una celebración, puede ser cualquier cosa. Se aplica hacia ello la santidad. Kadash, que significa santificar algo. Pero la profundidad de ello es que también significa limpiar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar o señalar. Es decir, no tiene nada que ver con algo muy misterioso, ¿no? Y Kadosh, que es esta sería la parte que pudiera ser más profunda, que se aplica solamente a algo más espiritual, como sería un ángel, Dios como santo, ¿no?
algo ya, ya más específico. Eso lo vemos, por ejemplo, en hebreo, y en el griego tenemos a agios, que sería sagrado, puro, sin culpa, ocios, que tiene que ver con derecho y es por un carácter incéntrico, divino, o que denota consagración formal, o sea, la formalidad, en ese sentido. Y bueno, si nos damos cuenta, todo esto nos lleva a pensar que quitemos esa situación de ahora, de cosa muy especial, y solamente el apartarse, el consagrar, el dedicar algo a Dios, obviamente, uh-huh. Eso es santo. Okay. ¿Qué nos puedes decir, Héctor? Bueno, vamos a ser muy puntuales en algunos aspectos. La santidad, el único ser santo es Dios. Por eso tenemos que hablar, cuando hablamos de la santidad, necesariamente necesitamos hablar de Dios, ¿no? Y dentro de, es uno de los atributos divinos, la santidad, ¿sí? Dentro del, pues de las diferentes iglesias se tratan la personalidad de Dios y los atributos divinos. Los atributos divinos pues son, se tratan, bueno, por lo menos en la iglesia donde yo voy, son 19, ¿no? Son naturales y morales. Entonces, la santidad teológicamente es el atributo moral de Dios, por el cual aborrece y rechaza el mal y llama y realiza el bien de manera sustancial, eficiente y absoluta. Estamos de acuerdo, creo que a veces la santidad pensamos que son para gente que ha sido iluminada exclusivamente y que es exclusiva de determinados personajes, ¿sí? O cosas, ¿sí? Porque si vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas que eran al servicio exclusivo de Dios se consagraban. Y consagrar quiere decir se dedicaban a Dios, ¿no? Exclusivamente para Dios. Así como las personas, los sacerdotes en aquel entonces se consagraban, pero totalmente. Todo lo que usaban estaba consagrado al servicio a Dios. Que eso da la intención, por decirlo así, de santos, de santidad, ¿sí? Para nosotros tendríamos que hablar también que es un principio rector en la vida cristiana, la santidad. La santidad, por ejemplo, la gente que tiene muchos principios y podemos decir que es una buena persona, bueno, pues los principios hacen buenas personas. Sí. La santidad hace buenos cristianos. Ok. Sí. La santidad te lleva a crecer en todos los sentidos de tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque de Dios es de donde emana la santidad. Pero no es, bueno, ya me estoy adelantando a las preguntas, no es así tan exclusiva, así decir, no, ¿qué pasó? Como que Héctor Flores es santo. Ah, pues sí, la Biblia me lo... Sí, ya te vi la aurora allá arriba. Sí. Pero es que en realidad también no. Usamos como la palabra, perdón que interrumpí, siempre interrumpo, ya los hermanos saben que siempre no, pues, estoy interrumpiendo. No, pero creo que en realidad de pronto utilizamos la palabra de manera muy coloquial. No sé si decir la palabra, utilizamos mal la palabra, porque de pronto, por ejemplo, ¿no? O sea, se escucha en una onda muy nada que ver en términos de iglesia y demás, pero de pronto, por ejemplo, siempre en los matrimonios es como, ay, tu esposo es un santo, tu mujer es una santa porque te aguanta, es un santo porque te aguanta. O sea, de pronto utilizamos ese tipo de palabras para definir a una muy buena persona o a lo que nos parece muy buena persona o a lo que creemos que es una muy buena persona, porque ya del plato a la sopa se... ¿Qué? Del plato a la sopa se cae la boca. Pero... pero en realidad, pues sí, de pronto utilizamos la palabra... Sí. A la ligera. A la ligera. Y a veces otras, como dice aquí nuestro hermano Isaac, como que le dan un sentido místico, un sentido... Mágico musical. Así es. Esotérico. Así es. Cosas así raras que cuando no tenemos ni siquiera una pequeña definición
¿Y dónde se origina la santidad? Pues, la santidad, así siendo muy religioso, no tiene principio ni tiene fin, porque es un atributo divino de Dios, un atributo moral de Dios. Entonces, ahí está desde el principio. Por supuesto que nosotros hablamos muy coloquialmente, tratando de decir que esa persona, pues sí, tiene diferencias, ¿no? A favor, no en contra, porque en contra es otra cosa. En contra ya, ¿no? Ese es otro tema. Pero incluso las cosas, ¿no? Nos referimos al santo porrazo o santo, se refiere a algo que tiene algo especial que pasó, ¿no? O Batman, que decía Cáceres. Bueno, déjenme darles una definición también como principio rector de la vida cristiana. Yo estoy seguro que a lo mejor el 50, 60 o el 70% de la audiencia son cristianos, ¿no? Sí, es muy alto. Algo así, sí. ¿No? Ok. Hay un principio rector, amigos, de la vida cristiana. La santidad es la virtud que mueve al creyente a apartarse del pecado en general y de cada pecado en particular para consagrar su vida a Dios. En una búsqueda constante de la perfección espiritual y moral a la que es llamado por su Salvador. Levítico capítulo 11, 44-45 lo determinan increíblemente. Seréis santos porque yo soy santo. Ahí está. Entonces, somos llamados a la santidad. Tratando de dar ya nuestro hermano Isaac nos habló de algunos aspectos, griego, hebreo, latín, etcétera. Donde, y las acepciones de apartado, consagrado, voy a tratar de ser no tan bíblico, pero sí tengo que ser bíblico, ¿no? Porque, por ejemplo, así muy rápido, la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la iglesia, le llama los santos. ¿Sí? Sí. Pablo escribe a los Efesios, dice, a los santos que están en el Éfeso, a los de Corintio, ¿sí? ¿Por qué? Y de veras todos los que están ahí son y santos. Y luego los de Corintio. ¿A poco y luego sí? Los de Corintios. Y los de Dios mío, los de Éfeso, que eran terribles. Los de Iztapalapa. Bueno, de aquí del barrio también. Les digo que los chismes también son buenos. Entonces, la santidad es un mandato divino y no una preferencia humana. ¿Me explico? Sí. Claro. Okay. Ser santos porque yo soy santo. Es un mandato divino, ¿sí? Y no una preferencia humana. El humano jamás va a poder por sí solo ser santo. De manera. Sí. Y una respuesta. Una respuesta. Entendemos que Dios es santo. Uh-huh. Lo que hace rato comentamos, hay un término que denota solamente hacia Dios. Pero cuando dice ser santos porque yo soy santo, sí hay es una orden, pero al mismo tiempo es una respuesta. Solamente aquellos, ya lo vemos más adelante, pero solamente aquellos que respondan a ese llamado son los únicos que se pueden llamar santos. No basta una vida buena, no basta una vida agradable, que es bueno y que es agradable, pero además esa respuesta de esa vida tiene que corresponder hacia ese llamado que Dios hace respecto a... De hecho, la misma palabra lleva el contraste entre bien y el mal, o sea, el uh-huh. contraste de esto es bueno y tienes que alejar lo malo en ese sentido, ¿no? Y un poco, perdón, otra vez, síguele. Pero un poco esta parte que ya respondimos, ¿no? De si existen o no los santos. De alguna manera ahorita ya respondimos de una parte de esa pregunta, ¿no? O sea, porque ya dijimos, ok, sí existen, pero yéndonos a una connotación mucho más religiosa,
de la región popular, sobre todo, en esta parte que muchas personas, como bien decía Héctor, es que no crean que soy igualada, pero lo conozco como mi tío, ¿no? O sea, no soy tan igualada, pues. Pero en esta parte de, o sea, en este asunto del existen los santos, ya con connotación de la figura, porque aunque, como bien decía Héctor, la mayor parte de la audiencia es personas cristianas, pues esperemos que también lo compartan con personas que tal vez no han tomado una decisión, ¿no? Entonces, justo como para dar una respuesta hasta para las mismas personas cristianas que están tratando de evangelizar a alguien y que de pronto son cuestiones incómodas, ¿no? O sea, son cosas incómodas que de pronto a la hora de evangelizar pues resulta ser complicado, pues entonces en esta connotación, ¿existen como tal los santos? Ok. Si me permite. Ya lo puse tomar... incómodo. Sí, no, es que traigo una cita. Bueno, traigo muchas citas. Adelante, por favor. De hecho, pues es fascinante esto. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:9, más vosotros sois, y esa es la parte que me fascina. O sea, nos posiciona, no nos dice, bueno, veamos si se puede, no. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y aquí viene la parte, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Y adelante en Apocalipsis dice, el que es justo, sea justo todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía. Esa parte es fascinante porque dice, y el que es santo, santifíquese cada día. Dos situaciones. Nos habla de lo que ya teológicamente se habla, de que hay santidad posicional y santidad progresiva. Uh-huh. En lo cual nosotros tenemos la santidad posicional cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Él nos limpia, nos purifica, nos santifica, ¿sí? Y nos posiciona en un lugar como santos, somos ya esa nación santa. Pero eso no quiere decir que yo ya soy santo, ya todo mundo haga mi pleitesía y todo eso, no. Sino que todavía tengo que seguir trabajando en mi vida para que todas esas cosas que hay en mi vida, que no son gratas delante de Dios, las vaya corrigiendo y vaya avanzando progresivamente. Claro, sentido. Que me encantó como la definición de pecado en general y en particular, ¿cómo fue? Sí. O sea, eso me encantó porque luego de pronto es, no, que el Señor perdone mis pecados en general. Bueno. Pero ya cuando nos metemos en los particulares, entonces ya estamos más en problemas. Miren, lo que pasa es que tenemos que tratar de tener bien el concepto para que la gente pueda a lo mejor decir, bueno, pues no andaba tan mal, o sí andaba muy mal, o ya me quedó claro el concepto, ¿no? Claro, claro, claro. La santidad en el Antiguo Testamento, si vamos a la Biblia, ¿sí? Se consagraban el tabernáculo de reunión, las vestiduras de los sacerdotes, el aceite de la unción, los sacerdotes y el pueblo. ¿Qué quiere decir? Eso no significaba que había un cambio inmediato interior en la vida del hombre, ¿no? En aquel entonces, pero daba la, o era la intención de que se alejaran de lo que no le agradaba a Dios y que se consagraran a buscar a Dios. El pueblo era rebelde, ¿no? Y seguimos siendo rebeldes, ¿no? Y a veces. Y seguiremos, ¿no? Entonces, pero el Señor, la palabra es viva y eficaz para siempre, ¿eh? No crean que porque se lo dijo al pueblo de Israel, seréis santos porque yo soy santo. Eso es por todas las generaciones, ¿no? En el Nuevo Testamento, dice 1 Pedro 1:15, 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios es la fuente inagotable de la santidad, de él emana la santidad, se comunica al hombre a través
del nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo, lo que decía aquí nuestro hermano Isaac. Cuando nosotros entendemos el concepto de la redención, de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y la aceptamos en nuestro corazón, y le decimos sí al Señor, lo aceptamos, entendemos el mensaje de la cruz, lo aceptamos, en ese momento inicia nuestra santidad, lo que le llamamos la santidad posicional. ¿Qué quiere decir? Imaginémonos una carrera de lo que quiera. ¿Qué necesitas para estar allí al inicio? La inscripción. Una preparación. Tu inscripción, tu preparación, etcétera. Para que tú empieces la carrera y ya estar ahí en el arranque de la carrera, necesitas ciertas condiciones. Exacto. ¿Qué necesitas para empezar tu carrera de la santificación? Necesitas al Señor Jesucristo. Así es. Haber aceptado al Señor Jesucristo. Y entonces el Espíritu Santo viene a ti y te va a ayudar cada día en esa carrera que es la santificación. La progresiva que decía mi hermano Isaac, ¿sí? Entonces, la santidad tiene dos propósitos. Un propósito es que separarse o apartarse del mundo, y el otro es dedicarse a consagrarse o consagrarse para Dios, ¿sí? El creyente tiene que capacitarse en el uso de ambos propósitos de la santidad. O sea, vamos a ser aquí bien claros, ¿no? Por ejemplo, en el reclusorio, yo les digo, amigo, escucha bien lo que estamos platicando, porque tienes que tomar una decisión. Decirle a Jesús sí o no. Pero lo más triste es que tú todo este conocimiento de la obra de redención de Dios simplemente la agregues a tu vida y no sucede nada. Ahí va yo, porque no es que seamos santos en automático por haber aceptado al Señor Jesucristo. O sea, empezamos, ¿no? Porque de repente el mucho conocimiento de la palabra de Dios nos hace pensar a mucha gente que este cuate ya es, hombre, se va al cielo con tres zapatos. Por el tiempo, ¿no? También se confunde por el tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes dentro asistiendo a una iglesia o cuánto tiempo tienes de creyente? De pronto, incluso los nuevos creyentes es tú porque tienes más tiempo y seguro tienes la palanca, ¿no? Tú ora a Dios porque estás más cerca. Porque llevas tanto tiempo ahí, ¿no? O el puesto. O el puesto. Eso es muy interesante. Y al final, pues, ni el puesto, ni el tiempo, ni nada te asegura estar más cerca, ni que te oigan más y al otro menos. Y no hay... Bueno, eso es lo interesante y lo fascinante de la santidad, ¿sí? Porque todos los atributos divinos están tan conjugados que es difícil separar uno del otro, ¿no? Por ejemplo, la gracia. ¿Quién entiende la gracia un poquito? Ay, sí. Quien entiende un poquito de la gracia, la misericordia, hasta en las definiciones a veces ni siquiera no la sabemos, ¿no? Uh-huh. Gracia y misericordia quiero, dice el Señor. Cuando entendemos la gracia, entonces, es una emoción increíble, es el gozo desbordante donde sabes que Dios está contigo. Y entonces, el Espíritu Santo te lleva a dejar, como escribe el apóstol San Pablo, todo lo tengo por basura. Sin embargo, por ejemplo, y la pregunta también es para los dos. Sin embargo, por ejemplo, cuando alguien ya es aceptado al Señor Jesucristo, y no tiene esa pasión. Y todavía de repente voltea y dice, ups, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo ¿Está mal? No. Bueno, sí está mal el no, el insistir en ciertos modos de vida. Pero no es que esté mal. Hay un proceso.
Hay un proceso. Voy a ejemplificarlo y a veces tal vez los ejemplos pudieran ser burdos, pero espero que ayude. No es lo mismo exigirle a un universitario cierto nivel de caligrafía o cierto nivel de ortografía o tal vez matemáticas que a un niño que va empezando con sus primeras clases. Y en eso es donde se manifiesta precisamente la santidad. ¿Por qué? Porque cuando un niño va empezando con sus primeras lecciones, todavía ni siquiera sabe, conoce las letras, las confunde, pero podemos decir, está mal porque no sabe escribir, o está mal porque no sabe redactar. No, no está mal, él va empezando. Y dentro de sus limitantes, ahí se manifiesta que va bien. ¿Cómo podemos ver que un niño va bien? De que ya va avanzando, va escribiendo, ya va diferenciando las letras, las vocales, las sílabas, todo ello. Uh-huh. Y va bien el niño. Si lo trasladamos esto hacia la vida cristiana, quien acaba de aceptar al Señor Jesucristo seguramente fuma mucho, seguramente toma mucho. Pero está aceptando al Señor Jesús y el Señor Jesús lo acepta, lo salva. Porque lo está salvando, pero empieza un proceso en él. Entonces, en ese momento, cuando va a tomar o a fumar o a hacer algo que sabemos que no es correcto, él mismo lo sabe que no es correcto, en ese momento puede pensar y decir, híjole, ¿lo hago o no lo hago? Bueno, tal vez la carne o la debilidad lo hace que pierda, pero después se acerca y le pide perdón a Dios por ello. Después ya empieza a dejarlo de hacer poco a poco. Entonces, no es que esté mal. A veces nosotros, que ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio, somos los que estamos mal al criticarlo. Al criticarlo por su forma de vivir y muchas veces hasta nos avergonzamos del nuevo cristiano porque no ha dejado su viejo hombre. Y no es que no lo haya dejado, lo está dejando poco a poco. Está en proceso. Está en proceso. Bien, Héctor. Bueno, miren, por eso decía yo que la santidad tiene dos propósitos. O engloba a dos propósitos. Uno, alejarte del mundo, y otro, acercarte a Dios, consagrar tu vida a Dios. Y les ponía yo un ejemplo. ¿Qué pasaba con un amigo que aceptó a Cristo? El Señor lo sacó de la adicción, el Señor lo sacó de la mafia, la delincuencia organizada, etcétera, etcétera, ¿sí? Y de repente cada un año y medio, dos años, y regresaba a la adicción. ¿Por qué? ¿En qué momento regresa el cristiano a su vida antigua y se aleja de la santidad? Porque pensamos que el alejarnos del mundo es más que suficiente. Y la otra parte es consagrarte, ¿sí? Agradar a Dios. A lo mejor no lo vas a servir, pero tienes que agradar a Dios. Esa es la santidad en esos dos componentes. Aquel hombre se alejaba de la adicción y era un hombre muy inteligente. Y un día, después de idas y venidas, ¿sí?, en la vida cristiana, un día platicando con él, dice que se puso a pensar en serio por qué regresaba. ¿No? Y él decía que cuando él creía, por todos sus conocimientos, su preparación, que él podía ya seguir, pues nos olvidamos un poquito de la oración, un poquito de la lectura de la Biblia, nos olvidamos. Y él decía que en sus momentos más difíciles, él siempre pensaba en los buenos momentos, entre comillas, que pasó como adicto, ¿sí? Entonces dice, Dios nunca le pedí a Dios que limpiara mi mente. O sea, yo ya no la consumía, pero la extrañaba.
y la recordaba con cariño a la droga. Y entonces, el sustento de la santidad es una vida de oración. La oración es la columna vertebral de la vida del cristiano. Punto. ¿Sí? Alguien acaba de aceptar al Señor Jesucristo. Bueno, hay que discipularlo. Pero a veces nos tardamos mucho. Y él sigue teniendo algunas cosas que no van de acuerdo con la santidad de Dios, ¿no? Pero él las ignora. Porque a veces es como, por ejemplo, la idolatría, ¿no? Le digo ahí en... Disculpen, siempre hablo del reclusorio porque pues ahí es donde más pues convivo. Estás, ¿no? Claro, estás trabajando ahí. Les digo, ¿quién tiene una cadenita con una imagen de un santo, de la Virgen, la que sea, ¿no? O del Sagrado Corazón de Jesús y no sé qué. ¿Quién lo tiene porque se lo regaló su abuelita? Y de repente se levantan las manos. No, yo, y así hasta como que... Eufóricos. Sí, no, eufórico, hermano. Y ¿y por qué no te deshaces de ella? No, pues, ¿cómo cree? Es que eso la Biblia lo llama idolatría. ¿Y quiénes van y le prenden sus velitas el Día de Muertos, ahora que vienen los muertitos, no? Que por cierto ya nos comimos un pancito. Se van a llegar, van a llegar los panes muertos. Sí, miren, aquí está. Y una vez escuché a alguien decir que cuando entró a la panadería pensó en Dios y que le dijo, el otro extremo, salte de aquí, hay puro pan de muerto. ¿Sí? Y entonces dice que no debemos de comer el pan de muerto. Nadie, ni nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador. Ah, y además... Ay, mi gordura, ¿qué culpa tiene? Y además le daba prácticamente la connotación de que tenía que ser un dogma de fe. No comer pan de muerto. Sí, hay muchas cosas. Yo tengo una pregunta. Voy a usar mi mano como en la escuela. A ver. O sea, es que tengo una pregunta genuina, ahorita que estabas diciendo eso. O sea, al final, claro, los ejemplos son ejemplos sumamente fuertes, ¿no? Como recordaba con cariño, ¿no? La droga o esta parte que regresaba. ¿Por qué regresaba a su... ¿Cómo se dice? A su vida anterior. A su vida anterior, ¿no? Pero entonces yo, ahorita que estaba escuchando, me pongo a pensar y de pronto en estos ejemplos, tal vez no tan fuertes, tal vez no tan, no quiero decir graves, pero no tan fuertes como estos que nos compartías. De pronto para cualquier otra persona que no ha tenido ese tipo de experiencias, pero que al final regresa también a la vida pasada, me pongo a pensar y digo, es que no solamente, o sea, todos nos pasa. O sea, no solamente con esos ejemplos tan graves tan crudos, o sea, al final de pronto regresamos hasta las mismas personas que nacieron en una cuna cristiana, como coloquialmente se dice, de pronto, claro, también regresan, todos los días regresamos de pronto a cometer ciertos errores, a cometer cosas que no están dentro de la palabra y que no están, no son parte de lo que Dios nos dice que nos tenemos que comportar o ser. O no que regresemos. Hay jóvenes, por ejemplo, que a mí me han dicho jóvenes, yo fui consejero de jóvenes en OREP, y a mí jóvenes que me han dicho, es que yo nunca fumé, yo nunca he tomado, pero pues quiero saber qué se siente. O sea, que tienen de alguna manera cierta curiosidad, cierta cosa, ¿no? O sea, sí, pero a lo que voy es que de pronto cuando no tenemos ese pasado tan estruendoso y que de pronto siento yo que, sí, estoy total y completamente de acuerdo. ¿Cómo no llego a esa parte con la oración todos los días, con una lectura todos los días? O sea, estando en comunión y estando en una relación, pero... Creo que nuestra naturaleza como seres humanos y pecadores
está siempre en regresar a esa parte. Siempre. Ah, bueno, ese es un punto bien importante. Mira, ¿cuáles son los más grandes enemigos de la santidad? Qué interesante. Lo que dicen, ¿no? De el enemigo del hombre es la carne, el diablo y el mundo, ¿no? La concupiscencia. La concupiscencia. La tendencia a lo malo, que todos nacemos con la tendencia a lo malo. Y el pecado, el diablo que nos dice, no pasa nada. Que bueno, sí, luego le echamos la culpa al diablo y nosotros solitos nos tropezamos con nuestras propias agujetas, ¿no? Dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno, por su propia concupiscencia, dice, es atraído y seducido. Mm. O sea, como que... Claro. Sí. Así de fácil. A lo que voy es esta parte de decir, cuando tal vez tienes mucho tiempo dentro de una iglesia, asistiendo como creyente, y de pronto... caes y de pronto regresas y de pronto es como, chin, otra vez la regué, otra vez no era lo que yo tenía, no era como me tenía que comportar, otra vez no fui como Dios quería que yo fuera. Es exactamente el mismo ejemplo que el ejemplo que nos ponías en esta crueldad también del pasado, ¿no? Sí, digo, yo estoy hablando así de una situación seria, extrema, vamos a decirlo, sí. ¿Verdad? Y puedo hablar de otras que no son extremas, como decían, gente que nació en una cuna cristiana. Ajá. Y jóvenes que me dicen, hermano, tengo un problema. ¿Sí? ¿Lo quieres platicar? Sí. ¿De qué se trata? Soy adicto a la pornografía. Oye, bueno, vamos a tomar unas acciones, uh-huh. Normalitas, ¿sí? La computadora la tienes que abrir cuando estés con gente, no en tu cuarto escondidas, etcétera, etcétera. Pero lo que no haga el Espíritu Santo no lo hace nadie. Nadie. Claro. Entonces, para que nosotros vivamos en la santidad, en el camino, en la ruta, en la carrera de la santidad, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, uh-huh, todos los días. Y eso no significa que te metas a tu cueva, ¿no? Uh-huh. Que te haya, que voy a aislar. No. Al contrario, ¿no? Pero tener tu comunión y estar claro que tú eres un hijo de Dios, que está por encima de este mundo. Por eso yo les decía, cuando entendemos un poquito la gracia, decimos, no. Oye, por ejemplo... Todos hemos tenido unas crisis económicas, ¿no? Yo ahorita estoy en el borde así de que digo, Dios mío, ¿es disciplina? Amén. Sí. Ah, Señor, ¿es exhortación? Amén, Señor. ¿Sí? Uh-huh. Y digo, sí, Señor, voy a esperar. Amén, Señor, sí, ¿no? Y cuando pasamos las crisis es cuando pareciera que Dios no nos escucha. Uh-huh. Y es cuando rompemos por lo más frágil. Nos salimos de la santidad y buscamos que nos auxilie en todo, ¿no? En todo, ¿sí? Ese es el punto, que nosotros no queremos pagar el precio de una relación con Dios. Claro. Aquí, en ese sentido, si me permiten, yo puedo comparar lo que, cuando hablamos de un objeto como algo santo, creo que es más fácil que el objeto mantenga su santidad. Sí, que nosotros, ¿no? En ese sentido, porque, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, en algún tiempo, no sé si todavía se sigue haciendo, pero cuando era niño, de repente llegaba alguna hermana con una escoba y, pues, hermano, quiero consagrarla para que sea para barrer el altar. Y la escoba se la ungían y quedaba consagrada para barrer el altar. Era única y exclusivamente para barrer el altar. Bueno, eso es parte de la definición de santo. O sea, era apartado. Un objeto ya santo apartado. Apartado para que comprendamos un poco cuál es nuestra posición también como humanos. O sea, eso quedó apartado para el altar y nada más para eso va a servir. En ese sentido. Los instrumentos musicales, todo eso. Y nada más para nada que saco el instrumento y vamos a echar serenata y todo eso, ¿no?
Pero bueno, sí, y por eso es que la escoba, cuando de repente sacábamos la escoba y para lavar el patio llegaba alguna hermana ancianita, nos jalaba las orejas y lavaba la escoba y la volvía a meter al altar, ¿no? Bueno, sí. En nuestra situación, si lo queremos comprender en ese sentido, dice la palabra de Dios que debemos de transformar nuestro pensamiento, ¿sí? Por medio, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En esa parte es donde lo que viene comentando mi hermano, es donde nosotros empezamos a trabajar y es donde la santidad empieza a moverse, es donde el Espíritu Santo mueve todo eso, toda nuestra vida, porque empezamos a comprender cosas que son de Dios, cosas que son gratas a Dios y cosas que sabemos o empezamos a comprender que no son gratas a Dios. Uh-huh. Y a partir de ese entendimiento que el Espíritu Santo va moviendo, empezamos a cambiar cosas poco a poco. Si nos vamos con los ejemplos extremos y yo quiero poner un ejemplo de un familiar que él pues fumaba marihuana. Él fumaba marihuana y cuando se convirtió al evangelio, él iba al templo, él buscaba al Señor, oraba y todo eso, pero seguía fumando su marihuana. En una ocasión, él dice que sintió la necesidad de fumar su marihuana, fue y se sentó en la escalera de su casa, afuera en el patio, saca su porro, lo prende y de repente siente que alguien se le queda viendo. O sea, siente que alguien lo ve. Bueno, podemos entender que fue Dios, pero digamos que no fue nadie, ¿no? Uh-huh. Él siente que alguien se le queda viendo. Entonces, él voltea, busca, no encuentra a nadie, vuelve a intentar encender el cigarro y sigue en esa situación. ¿Qué es lo que está pasando en su corazón? Sabemos que es el Espíritu Santo el que está interviniendo. Uh-huh. Y no es que el Espíritu Santo se le haya quedado viendo o haya una imagen o algo que se quede. Él está comprendiendo que alguien lo ve. Y en ese momento que él empieza a entender, dice, entendí que era Dios el que me estaba viendo. Uh-huh. ¿Qué fue lo que hizo? Apagué apaga su cigarro, lo echa a la basura y a partir de ese momento empieza a esforzarse por dejar de fumar. Lo que dice Héctor, ¿no? O sea, lo que hace el Espíritu, nadie lo puede hacer. Claro, claro. Es que también hay que entender y hay que puntualizar que una cosa es que podemos ser santos, o sea, que somos apartados, y otra sentirse santos. Así es. Claro, o sea, somos santos dentro de nuestra naturaleza humana. Hay una diferencia, ¿no? Bueno, sí, digo, pero nadie es santo por sí mismo. Ni las, no. Pues decía el hermano, en buena broma, sí, ¿no? Pues yo creo que la guitarra es más santa que nosotros, sí, ¿no? Claro. Y se cuida más. Bueno, creo que tú no ibas, pero en un congreso nacional de jóvenes en Guadalajara, seguramente estabas por allá, pero no ibas con nosotros. Era el tiempo de Samuel Martínez. Ellos, era presidente de jóvenes, algo así. Y en esa época, un poquito después, yo creo, había muchos jóvenes que tocaban la guitarra, había mucha gente talentosa en la música, pero había un joven pues muy inquieto y agarra una guitarra, se recuesta, nos reuníamos así por grupitos en las habitaciones, ¿no? Ajá. Que ya nos vamos y que órale, que no traes gel y lo que sea, ¿no? Este cuate agarra una guitarra y se recuesta en la cama y empieza a tocar música romántica. Y entonces le decimos, ten cuidado, esa guitarra está consagrada. No puedes tocar esa música. Y él así, en su... Pues no voy a decir que en falta de conocimiento, porque él lo sabía, ¿no? En su desafío. Ya. Yeah. ¿No? Uh-huh. Dice, no pasa nada. La última. Y que me vaya a caer un rayo. ¿No? La última. Bueno, ya. Le quitaron la guitarra, se aventó la última, le quitaron la guitarra y vámonos. Y ese cuate no se pudo levantar. Así como tabla, ¿eh? Órale, vámonos, no puedo moverme, no puedo, no estás de payaso, no puedo moverme. Y así, literalmente, como una tabla, lo cargamos entre cuatro
En aquel entonces, los camiones, en el último asiente de atrás, abrías la ventanilla y era el camarote del chofer. ¿No? Pues ahí lo metimos. Así. Y así lo sacamos. Y así nos lo llevamos al altar. Y oramos con él y por él. Y el Señor tuvo misericordia. Una lección. ¿Sí? Lo que es de Dios, es de Dios. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros, cuando no tenemos el concepto, por eso yo le decía, tratar de que seamos muy claros en la santidad, porque cuando no lo tenemos, pensamos que es flexible. Y no, la santidad de Dios no es negociable. Punto. Ahora, ni sus leyes, ni sus estatutos, ni su amor, ni sus juicios. Ahora es en el caso de un instrumento, en el caso de un objeto. Pero como seres humanos nosotros, como gente común y corriente, que estamos luchando por esa santidad, estamos luchando por llegar a ese estatus, ya lo hemos platicado, y de repente nos enojamos. O sea, un santo se enoja. Sí. Sí. Pues está en tu naturaleza. Airaos. Pues está bien. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. Y luego termina diciendo... Ahí está la cosa, mano. Espérate, espérate. No se ponga el sol sobre tu enojo. También hay veces enojos fuertes. Sí, no. Pues ya cuando haces y dices... ¿Puedo confesar algo? ¿Puedo confesar algo? Sí, no. Pues, si tú quieres. Si tú quieres. Aquí está el señor. Señor, escúchala, por favor. Si se anima a hacerlo. Pues no digo que cuando cuenten chismes sea de uno mismo. Ahí les va un chisme mío. Cuando mi hermana se iba a casar, cuando vino... Un chisme nuevo. Es un chisme nuevo, de hecho, valoren los chismes nuevos. Cuando mi hermana se iba a casar, vino su novio a pedir la mano y bla, bla, bla. Y entonces, pues estaba toda la familia, y voy a balconear a mi cuñada, perdóname, yo te amo. Pero estaba yo sentada junto a mi cuñada, y entonces empiezan a dar esta parte de los consejos, y entonces alguien se paraba y le decía a la nueva pareja un consejo, ¿no? Y entonces se paraba alguien más, y así estaban todos. Y entonces entre que uno lloraba y decía, no es que qué padre, qué emoción, y no sé qué, alguien tuvo a bien decir, no se vayan a dormir enojados, ¿no? Un consejo que de pronto se le da a muchas parejas. Y entonces, yo que tengo pues relativamente poco de casada, mi cuñada que me lleva por más años, y entonces mi cuñada y yo nos volteamos a ver y nuestra respuesta fue, ¡ay, eso no es cierto! O sea, por favor, ¿no? O sea, seamos sinceros, eso no pasa, ¿no? Y entonces nuestra respuesta fue muy del corazón de, ¡ay, por favor! O sea, sí está padre que se lo digas, pero spoiler alerta en la vida, eso no pasa. Y entonces, claro, ahorita me acordé porque, pues sí, o sea, si de pronto un día te enojas y entonces no lo arreglas y te vas a dormir bien enojado y entonces deja tú con tu pareja, con cualquier otra persona, o esta parte tan sencilla de yo estoy en esta lucha constante todos los días de luchar contra mi naturaleza y entonces obedecer y ser santo aún en contra de mí mismo. Ser santo aún en contra de mi naturaleza. Y estar en constante oración y estar en constante... Y de pronto la riego porque ya me enojé, porque me enojé y me fui a dormir, porque me enojé, porque se pasó el carro de adelante y ya le dije, oye tú, N cantidad de cosas que podemos hacer durante el día que no son de acuerdo a lo que Dios nos dice que hagamos. Uh-huh. Quiero decir algo, pero se puede malinterpretar. Pero, o sea, entonces, ¿qué pasa? Porque entonces, ¿qué pasa si yo estoy consagrada? Porque yo quiero ser de Dios y porque yo quiero estar en un constante caminar. Por eso, mira, el texto es claro. Bueno, primero, miren, claro que sí. Todos en nuestra naturaleza es enojarnos. Dios nos hizo con sentimientos y con emociones. Ajá. Así es. ¿Sí? Ahora dice... El enojo es una reacción natural a las acciones injustas, a la ofensa, a la burla, a la desigualdad. ¿De dónde he oído eso? Tú te puedes enojar, dice, pero no ofendes, no ofendas, ¿sí? Ay, cuando el cristiano difícil, está, espérame, sí, está, la santidad es muy difícil. Ajá, o sea, no es cualquier pan. Exacto,
aguanten. Cuando el cristiano está en ese proceso de la santificación, le duele de estas cosas. Pero el Señor nos dota, nos proporciona dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es bien caro el dominio propio. El dominio propio, ¿sí? Pero es cuestión de ejercicio. Y además, imagínense qué tan difícil es que en Pedro dice, y añadid a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio, ¿sí? Y luego Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ah, ¿cómo que yo me cuide? Sí, porque el corazón es traicionero. La mente es perversa y el diablo la utiliza así de repente, ¿no? Pero dice el texto, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ok, señor. No, yo me voy a enojar, me voy a airar, pero ya, calle 12, como dicen en el reclusorio. Calle 12. Aguanto. Sí, no voy a ofender, mejor. Y como decía un predicador, ¿quiere usted escuchar la voz de Dios en sus pensamientos, en sus emociones? ¿Sí? Dios le puede hablar, pero no sé qué características se necesiten para que usted escuche. Pero primero tenemos que hacer dos cosas. Callar al diablo. Ok. Y la segunda es, cállese. Es lo que iba a decir. Dele ¿quieres escucharlo? Cállate. Sí, pero el texto termina diciendo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hasta ahí, está bien, señor, la aguanto. Ah, pero luego te dice, ni deis lugar al diablo. Porque el diablo es el enemigo de la santidad. Es el más perverso. ¿Cuál es el problema de precisamente el pensamiento que se genera sobre la santidad? Por el cual también muchos que coquetean con el Evangelio no aceptan o no se animan a aceptar al Señor Jesús de lleno. O aquellos que dicen, no me bautizo, o sea, van al templo, no me bautizo porque es que... Es mucho compromiso. Es mucho compromiso. Sí, o sea, es lo primero que dicen, mucho compromiso, mucha responsabilidad. Sí. Y empiezan a entender que es una gran listota de prohibiciones. Cuando esto no es una lista de prohibiciones, es una relación solamente. Uh-huh. De hecho, podemos ver dentro de esa relación, que tiene que ver con la salvación todo esto. Vamos a ver, por ejemplo, al ladrón que estaba en la cruz junto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo tuvo para ejercer santidad? ¿Cuánto? O sea, no tenía tuvo nada. Tiempo. Él tuvo minutos, una santidad. Sí, mejor, ¿no? O sea. ¿Sí? Entonces, no fue mucho. Pero hay quienes tienen más vida, más tiempo. Y ahí tenemos a David, por ejemplo. O sea, pensamos que una persona santa debe ser una persona inmaculada, una persona que no tenga errores, que no... Perfecta. Perfecta, exacto. No, entonces, no ahí tenemos a David. Más compromiso porque su relación con Dios era mucho más más fuerte que la de el ladrón, pero tenía sus compromisos, pero bueno, en esa forma tenía sus fallas. Pero yo pienso en alguien que toda la vida me llega a la mente, Moisés. Un hombre prácticamente, si analizamos su vida, era para mí perfecta. Perfecto, el hombre, de tal manera que él se podía presentar delante de Dios, así como dice la palabra de Dios, cada cara, así. Y por un pequeño enojito, pero no es porque se haya enojado, sino la reacción a ese enojo fue lo que hizo que no entrara a la tierra prometida. No que no entrara a la presencia de Dios, son dos cosas completamente diferentes y que tenemos que comprender. Seguramente nos enojamos y nuestra reacción es donde nosotros, como leyó la cita del hermano, tenemos que tener un dominio propio. Y en ese dominio sabemos cómo reaccionamos. Y esa reacción es la que nos va a generar las consecuencias. En eso, consecuencia que le generó a
Moisés, consecuencia que le generó en su momento a David y a cada uno de este de todos los que siervos de Dios que en la palabra de Dios aparecen. De tal manera que estamos hablando ya en ese momento, en ese sentido de relación. Uh-huh. Cuando yo en ese momento tengo mi problema, mi ira, ¿cuál es la relación que yo tengo con Dios que me hace actuar de cierta forma? Y es donde nosotros ahí debemos de comprender de qué manera vamos a hablar. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos, por ejemplo, y queremos decir un sinfín de palabras y nos controlamos y hablamos con tanta amabilidad, así como claro. si así hubiéramos pensado, ¿no? Diría un amigo, puras peches, chicas. Claro, o sea, y por ejemplo, yo me pongo a pensar y digo, bueno, o sea, yo hablo de manera muy personal. Ok, tengo toda la teoría, ¿no? O sea, la teoría la tengo, sé perfecto, pero de pronto, o sea, lo que de alguna manera yo quiero decirles a todas las personas que de pronto nos están viendo que o sea, sí, tengo la teoría, pero entonces, claro, en el día a día pasan cosas que de pronto es como... Muchísimas, sí. ¿No? N cantidad de cosas que esperes o no esperes, crisis, de todo tipo, se te traes tres nubes negras arriba, de que ya traes crisis sobre crisis, y entonces, ¿qué sucede? Claro, la teoría está donde sé que tengo que tener una relación, sé que, pero claro, en el día a día pasan cosas que de pronto hacen que, no, o sea, sea como es, no titubeo, porque no es un titubeo, es una naturaleza humana pecadora que de pronto sale y llega al punto donde es, híjole, señor, la regué. Dice el apóstol, ¿no? Encuentro una regla en mí. Claro, y exacto. Es en donde entra este conocimiento de la gracia también. Porque entonces, a ver, o sea, si es por lo que yo hago, no, pues ya estaría yo por el fango y el polvo. Pero la realidad es que no es por lo que yo hago, es por la gracia que tiene Dios a mi ser, a mi persona pecadora y muchas otras palabras no tan bonitas, que claro, o sea, Dios tiene gracia y amor hacia mi persona pecadora, que se sabe pecadora, que sabe que su día a día puede fallar. Y que si en mi día a día fallo, el Señor sabe que voy a fallar antes de que yo falle. Y si todos los días yo voy a fallar, el Señor va a estar ahí todos los días para decirme, venga otra vez. Y venga otra vez. Y es empezar una carrera todos los días y a cada ratito, porque el Señor está ahí para decirme, sí, ya te equivocaste hoy y te equivocaste hace 5 minutos, pero ¿sabes una cosa? ¿Quieres? Venga, vámonos otra vez. Y otra vez súbete al barco y otra vez vamos a iniciar tu proceso, otra vez vamos a iniciar o vamos a continuar tu proceso, porque es cuando uno se sabe pecador y sabe que la puede regar todos los días y a cada minuto. Y que sabemos que por nosotros propios, por nuestros pobres recursos mediocres, no lo vamos a lograr. No hay manera. Entonces, esa es la parte importante. Miren, yo creo que a veces, a lo mejor hay que cambiar un poquito nuestra forma de orar, ¿no? Hay que hacer cada quien un análisis y decir, yo le llamo a que cuando alguien me dice, no, hermano, pues es que yo empiezo a orar y me hinco, me recargo en mi cama, en un sillón, y me empiezo a dormir. Ore parado, hermano. Claro. Va a ver que no se va a volver a dormir. Claro. ¿No? Como cabello leche, ¿no? Ore a voz un poquito alta, escúchese para que no se distraiga. Ajá. ¿Sí? O sea, es que no sé qué decirle, pues anótalo. No, yo le digo. También, sí, claro, sí, es que a los 2 minutos ya no sé qué decir. Ah, bueno, mira, en la Biblia hay 150 salmos. ¿Sí? Escógete uno. ¿No? Sí, vete uno por uno para claro. Que no digas, ¿sí? Tienes para 5 meses, mínimo. Si quedar el 119 lo puedes partir en 4 días o 5 días, sí, ¿no? Sí, porque en su día ahí te quedaste. ¿Te quedas? Sí, sí, sí. O sea, bueno, el Salmo 23 lo recitamos así como, ay, otra vez. ¿No? Fíjate que eso es bien interesante porque a veces es recitar por recitar. Exacto. Sí, ya te lo repetir. Sabes, pero entonces no yo le digo, estás... y no le tomas cada salmo, hazlo tuyo. Diciendo. Hazlo tuyo cada salmo. Exacto. ¿Sí?
Y pasa lo mismo cuando cantan himnos, ¿no? De repente se canta por cantar. Sí, ya te había lo una sabes. Hermana en una iglesia, tú lo sabes, que en un himno que decía, soy arcilla, soy lodo en tus manos, ella cantaba, soy ardilla, soy loro en tus manos, porque es lo que entendía, pero como no lo razonaba, soy pues ardilla, eso cantaba. Y soy loro. O sí. Otra que dice, voy al cielo. Voy subiendo al cielo en aura escalera. Y ella decía, voy subiendo al cielo y no hay escalera. Pues no hay. ¿Qué culpa tienes si no hay? Por eso, hablar de la santidad es un tema tan increíble, sí, tan extenso. Tan extenso, tan sensible, ¿sí? Porque la santidad, o sea, yo entiendo la posición. Todos hemos pasado por ahí. Híjole, Dios mío, ayúdame, porque este cuate ya me está cansando. Señor, por decir algo. ¿No? Y nomás lo vemos, no quiero ni volver a oír tu nombre, ¿no? Algo hay de eso. Entonces, pero a ver, o los jóvenes que dicen, Dios sabe que soy débil. ¿Sí? Dios sabe que yo no puedo con esto. Hay una diferencia entre Dios sabe que soy débil, entre me dejo ir como gordo en tobogán. Exacto. Dios, sí, pero tú también sabes que Dios es justicia y no se va, el Señor no va a decir, ah, no, sí, hijito, tú pásale. Y tú sabes que eres débil, o sea, tú sabes que tú eres débil, entonces, ¿qué vas Estás a hacer? Estás buscando a Dios de cómplice, claro. Y Dios no es cómplice del pecado, llámese como se llame. Uh-huh. ¿Sí? Otra vez, entonces, sabemos nuestros puntos débiles. Así, en el ejemplo que dio aquí mi hermanita, dijo, ah, es que con eso no puedo y lo intento y ahí voy otra vez. Hermanitos, es que hay cosas como se los dije, la santidad es de Dios y la única forma de que nosotros crezcamos en este proceso de la santidad es con el Espíritu Santo de nuestro lado, teniendo una charla con Él. O sea, dejemos nuestras oraciones de protocolo. Ajá. Y vayamos, decía un escritor, no recuerdo su nombre, un escritor de un libro sobre la oración. Decía, cuando vayas a orar, escoge tu lugar favorito. Es más, si quieres, mándate a hacer un cojín para que pongas tus rodillas. Pero no te atrevas a hablar hasta que no estés consciente que vas a hablar con el Todopoderoso. Claro. No digas una palabra si no sabes con quién vas a hablar. Y ahí cambian las cosas. Acá hay algo que sí me gustaría comentar. A veces hablamos de la santidad con cosas así tan complicadas que a veces creo que es hasta más sencillo de lo que nosotros pensamos en ese sentido. Dice, por ejemplo, el apóstol San Juan, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos que comprender de un inicio que dice la palabra de Dios que no hay justo ni a uno. No. Es decir, no podemos pensar que vamos a ir en la vida siendo perfectos. Nah. ¿Sí? Que todo va a ser a la perfección. Ahora, yo me imagino, por ejemplo, recuerdo ahí en Oaxaca, los niños así, eran terracerías, y cuando llovía, se ven unas lagunotas y bien lodoso, y la tierra de allá muy, muy lodosa, ¿no? Y ustedes veían a los niños que iban a la escuela, a la escuela, y entonces veía a todos los niños bien bañaditos, bien vestiditos, todo eso, entre los charcos, algunos cuidando, ¿no? Pasar entre los bordes más altos para no resbalarse, no faltaba quien se resbalara para abajo, ¿no? Uh-huh. Pero iban cuidándose. No obstante, no faltaban los que iban, y llegaban mucho más mugrosos a la escuela, sí, o sea, que los que se iban cuidando, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, me atrevo a compararlo un poquitito así como para dar un poco de imaginación sobre ello, ¿no? La vida del cristiano en la santidad es eso, o sea, estamos pasando por lugares fangosos, uh-huh, por lugares donde no vamos a salir limpios, hasta que lleguemos al otro lado y llegue mamá, nos quite la ropa y nos lave y nos cambie, ¿no? Uh-huh. Nos cambie completamente. Pero bueno, ¿de qué forma voy a salir lo menos sucio posible? Bueno, cuidando el ir, claro, por donde
por donde voy a pisar. Y bueno, ahí es donde el Espíritu Santo nos da sabiduría, nos da entendimiento para saber dónde pisar y dónde no pisar. No obstante, a veces piso y termino resbalándome. Permítame recordarles el teléfono en el que se pueden ustedes comunicar con nosotros. Es el 55 22 56 72 88. Estamos esperando sus comentarios. Por favor, son muy importantes para nosotros. Y también en YouTube. Y también a través de YouTube, sí, las plataformas en las que estamos transmitiendo. Ahorita que decían esto, me acordé, decía una ilustración, un pastor y que iba caminando en un terreno lleno de espinas y ponía sus pies y voltea y le dice a su hijo, fíjate dónde pisas. Y le dice el niño, fíjate dónde pisas tú, porque yo voy poniendo mis pies. Yo te voy siguiendo. Exacto. Ahí te lo encargo. ¿Sí? Bien, miren, la verdad es que es un tema demasiado amplio y sí, profundo, pero tenemos que llegar a un punto. La Biblia dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Es una carrera difícil, sí es una carrera difícil. Una por dejar lo que no le agrada a Dios y otra por consagrarnos a Él. ¿Sí? El punto es que no podemos hacer una y dejar de hacer la otra. Claro. De hecho, lo uno implica lo otro. Exactamente. Entonces, ¿qué quieres? Si tú sigues batallando mucho con cuestiones del mundo, vas a decir, espérame tantito, Señor. ¿No? Pero si tú te vas a enfocar e inclinar más a las cosas espirituales, le vas a decir al mundo, adiós. Claro. ¿No? O sea, ese es. Pero siempre hay que guardar un equilibrio. Estoy de acuerdo. O sea, aquí hacen una pregunta que si el santo puede vivir una vida normal, que es la que yo la veo. Así como decir normal es una palabra, ¿cómo te diré? Abstracta. Sí, muy, ¿no?, subjetiva. Muy subjetiva, ¿no? Entonces, yo le diría o preguntaría, ¿cómo es su día a día de aquellos que están en la carrera de la santidad? ¿Cuál es su día? ¿No? Hay una corriente filosófica con algo de religioso y de místico, ¿sí?, que es el ascetismo. El ascetismo es como dedicarse a una vida austera o separarnos de la vida cotidiana o practicar ciertos ejercicios religiosos que tienen como fin el alejamiento del mundo. Uh-huh. Aislarte y penitencia, ¿no? Y hacer cosas que según eso te van a alejar del mundo. Bueno, eso no es santidad, ¿no? Y el ascetismo dice, Colosenses 2, 20, 23, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? ¿Por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Lo que tú dices, ¿no? O sea, hay muchos, lo digo con respeto y en el temor a Dios, ¿eh? Pero hay muchos fariseos en la actualidad. No hagas esto, no comas esto. ¿Qué? Que ponen cargas más pesadas que ni ellos llevan. Así es. Muy bien. ¿No? Y entonces dice, y aquí lo dice, tales como no manejes, no gustes, ni aún toques. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Sí? Usar lenguaje inclusivo. Cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nada que ver. Nada que ver. Es los fariseos, sí. Pero dice Hebreos capítulo 12, ¿sí? Puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto nos puede llevar a otra cosa. Porque
Ya dijimos que ser santo no significa la manera tradicional de estar en un altar y ser perfecto. Ya dijimos que un santo se puede equivocar. Uh-huh. Ya dijimos que todo ese tipo de cosas. Pero de repente, sobre todo en el ámbito cristiano evangélico, vemos a una persona, a un líder, a un líder de lo que sea, como un santo y que no se puede equivocar. Y le creemos todo. Y yo creo que también eso es incorrecto. Bueno, sí, claro que es incorrecto porque nuestra obligación, ahorita me va a ayudar aquí el hermano a decir dónde, a encontrarlo, donde dice la Biblia que cuando escuchaban la palabra de Dios, iban a los escritos para ver si esto... La iglesia de Berea. La iglesia de Berea, si esto era así. O sea, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, somos cristianos de oídas. Exacto. No estudiamos, no conocemos las sagradas escrituras. Claro. Hasta la fecha, yo le pregunto a alguien, ¿quién escribió el Pentateuco? ¿El Pentateuco qué es eso? ¿No? Bueno. No he comprado ese libro. Los libros de la ley. ¿Sí? ¿Cuántos libros históricos hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento y cuántos en el Nuevo? No saben. ¿Los poéticos cuántos son? ¿Quién sabe? Sí. A lo que voy es que nuestro crecimiento está deforme. Pensamos que dejamos mucho al mundo, pero estamos enanos en la parte espiritual, en la búsqueda de Dios, en la consagración a Dios. Perdón, es que iba a interrumpir, pero estaba muy interesante. O sea, lo que yo voy es que de pronto me centro en las personas que nos pueden estar oyendo, que o son nuevos en la palabra y entonces que se quedaron con cara de ¿qué? Ahorita que dijiste todo lo que dices, así de ¿qué es eso? Está bien. Lo que yo quiero decir es justo eso, está bien, es algo que puedes aprender, es algo que puedes investigar, que puede la persona que te invitó, o si lo vas a hacer por tu lado, o si a lo que voy es que si no lo sabes y dices, ok, no sé eso y quiero saber qué es eso, entonces está bien, si no lo sabes, ok, pero lo puedes aprender. Claro, lo puedes aprender y puedes saber qué es eso, ¿no? Y nos porque, pueden escribir y nos pueden preguntar. Claro. Y con mucho gusto vamos a contestar. Sí, porque de pronto. No sé, pienso las personas que de pronto dicen, ¿qué? O sea, no estoy entendiendo qué es eso. Sí, a lo mejor lo estamos llevando mucho a gente que conoce de Dios. Uh-huh. O que ha escuchado de Dios. Quisiera retomar lo que comentó hace rato nuestro hermano Eliseo. Y eso precisamente veníamos platicando antes de iniciar el programa. Uno de los problemas que tenemos en pensar precisamente en ese hombre encumbrado, llámese pastor, llámese presidente presbiterio, líder, lo que sea, líder no sé, obispo, siervo de Dios, como quieran llamarles. Hasta un familiar, o sea, no sí, tiene que tener un cargo. ¿No? Sí, pero muchas veces entramos allá una idolatría. O sea, lo creemos tan claro, santo que ya ni siquiera lo podemos tocar. Y pensamos en esa forma. Y comentábamos sobre el apóstol San Pablo, ¿no? ¿Qué pensamos del apóstol San Pablo? Si nosotros consideramos que Pablo era como cualquiera de nosotros, podemos entender que esto no es algo tan complicado en el sentido de que es algo más práctico. De que no es inalcanzable. No es inalcanzable. Entonces, imagínense, y lo dice la palabra de Dios, que también estos hombres tenían las mismas pasiones que nosotros. Sí, sí. También tenían necesidades económicas, también tenían pleitos con su esposa o con el esposo. También se iban a dormir entre enojados. Ellos. Entre ellos se pelearon. Claro, entre ellos discutían. Y se separaron. Y Pablo, ¿cómo regañó a Pedro? Sí. ¿No? Sí, y lo exhortó y le dijo, oye, pues no seas falso, no seas hipócrita, ¿no? Cuando y Bernabé se separa de Pablo por el pleito de Marcos. Y Pedro niega al Señor, o sea, lo bello de la Biblia es libro, que no... Hay un libro ahí muy interesante que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Ajá. Sí. Lo bello pues es que la Biblia nos narra lo bueno y lo malo de todos ellos. Y hay un propósito por lo cual también narra lo malo. O sea, el propósito de que narre lo malo es, por supuesto, para que nuestros ojos se concentren y se centren en aquel que es únicamente santo. Así y es. Y entonces no
vayamos, o sea, no nos desviemos, ¿no? Y también conozcamos esa parte humana, esa parte humana de todos ellos, para que nuestros ojos se centren solamente en Jesús y sea el único en el que nos concentremos. Así es. Y eso también nos ayuda a ver que esas debilidades que tienen ellos las tenemos nosotros. Totalmente. De diferente forma, tal vez, en diferentes concupiscencias, ¿sí? Porque pues, a lo mejor a uno le gusta una cosa que no es grasa, pero al otro la otra. ¿Sí? Y no porque no tenga... Por ahí leí que decían que no me juzgues por no tener los mismos pecados que tú tienes, ¿no? Entonces, claro. Yo tengo los míos. Sí, ¿quién tiene los míos? Y a veces juzgamos a los demás por los... Por pecar de la misma porque forma. Porque no pecar de la misma forma. Entonces, eso es algo que cuando nosotros vemos a alguien allá, porque también no lo conocemos, hay que ir a vivir con ese siervo de Dios para conocer que es completamente humano. También claro. Se enoja, también la riega. O sea, entonces, no hay hombre perfecto. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Pero aquí lo importante es lo que decía Héctor. Crecer, no quedarnos enanos. Crecer en el conocimiento y poderlo aplicar a nosotros. Sí, saber que si no he aprendido. Ahora, hay un libro que les podemos recomendar donde usted va a aprender... De verdad, de manera muy sencilla, ¿no? Sí. ¿No? ¿Hay un libro? Sí. La Biblia. Sí, se han escrito muchísimos libros. No sé por qué a veces es más fácil. Es más fácil leer libros y gordotes que hablen de la Biblia que agarrar y leer la Biblia. Y eso es algo que también deben de tenerle miedo a la lectura de la Biblia, porque no es ni siquiera un libro tan complicado, ¿no? ¿Sí? Porque hay Biblias en distintos lenguajes mucho más de repente accesibles que, por ejemplo, el que estamos acostumbrados o el que más se usa, que es la Revisión 60, que es muy buena, pero hay de repente para quien está empezando, necesita un lenguaje un poquito más... más actual. Más actual, ¿no? Para quien está empezando y también para quien, o sea, medio borrega como sí, yo. Sí, la internacional, la Dios habla hoy. Mire, funciona muy bien. Eso se oye muy bien. Lo que pasa es que no tenemos la disciplina. O sea, por ejemplo, voy a orar con una familia y les pregunto, ¿todos conocen la Biblia? Sí, bueno, dicen que la conocen, a lo mejor así, ¿no? Alguien se las presentó. La conozco cerrada, sí. Pero ¿no? Ya quién sabe. Entonces, les digo al final, porque así lo pone el Señor en mi corazón, ¿saben qué? Tienen que ser culto familiar. Leer un capítulo de la Biblia, empiecen en el Nuevo Testamento, y un salmo, y alguien ora. Y aquí la Biblia nos va a decir, los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y aquí el Señor les va a dar lo que ustedes ya saben, ¿no? Mm. Un formato, no una ley para orar. No un una formato, recitación. ¿Sí? Exacto. Pero de veras, es que a veces efectivamente usamos ejemplos muy, muy drásticos, muy fuertes. Pero así, hay cosas en las cuales... No se puede hablar de otra manera. La santidad no la podemos suavizar. ¿Me explico? ¿No? ¿No? Por supuesto que no. No es negociable nada. De las palabras de Dios, nada es negociable. Nada. Entonces, claro, ¿qué pasó con el ladrón? Bueno, el Señor se lo dijo. Oye, Señor, no voy a pasar por el proceso de la santidad. Ah, espérate, ¿no? Hoy estarás conmigo. Mundo. Ya lo hiciste. Ya, aquí fue un... La aceptación fue el primer, es la entrada, al cuarto de la santidad. Sí, claro. Entonces, o sea, no le tengamos miedo, nos podemos equivocar, pero si eso se convierte en una norma, ya estamos mal. Claro. ¿Sí? Sí. O sea, ya lo hago yo porque ya no me importa. Ah, entonces ya es deliberado, ya es con todas las agravantes. No se trata de tener una excusa. No, exacto, ¿sí? Se trata de crecer, y crecer no va a ser fácil, pero
A veces leemos, y no quiero que suene así como un eslogan, agarramos textos de eslogan, ¿no? No, pero cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, uh-huh, que me fortalece. No, espérame tantito. Pero lee el contexto, ¿no? Sí, claro, vamos al contexto y decimos, pasos pequeños, pero firmes. Aquí hay algo importante, dice la palabra de Dios, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí hay algo interesante. De hecho, la santidad siempre habla del contexto de lo malo y lo bueno, en ese sentido. Y si yo me alejo de lo malo, me acerco a lo bueno. Y si me quiero acercar a lo bueno, me estoy alejando de lo malo. Sí. Por eso es que Dios no es algo que podamos quitar o alguien que podamos quitar, sino que ante él vamos a estar. Pero en ese asunto, cuando nos habla de la práctica del pecado... De la práctica del pecado, a eso se refiere precisamente la santidad. El dejar de practicar eso que nos fortalecía en ese mal que estábamos. Uh-huh. Y si yo dejo de practicar eso, viene lo que sería la doctrina de la sustitución. Tengo que cambiar eso por otra cosa. Y entonces tengo que empezar a practicar lo otro. Hace rato hablábamos de la ira. Uh-huh. Bueno, yo soy a lo mejor muy enojón, pero... empiezo a dejar de ser mejor cuando empiece a practicar el sonreír más, el dejar de enojarme por cualquier cosa que me moleste. Y así en cualquier cosa que nosotros tengamos, tenemos que dejar eso, pero sustituirlo por algo, ¿sí? Porque si dejo de fumar, no, ¿con qué lo voy a sustituir, no? Entonces, tengo que cambiar a algo. Por ejemplo, me dan ganas de fumar, voy y leo la Biblia. Estoy sustituyéndolo por algo que me va a edificar. Y entonces empiezo a practicar. ¿Por qué no oro mucho? Pues porque no practico la oración. Cuando empiece poco a poco a orar, a lo mejor empiezo 10, 5 o 1 minuto, 2 minutos. Y al empezar a practicar, esto ejercita y fortalece mi vida. Por eso es que la palabra de Dios sí es muy profunda todavía en muchos sentidos. Y acá nos dice que no debemos de practicar el pecado. Al contrario, tenemos que empezar a practicar lo que es de Dios, ¿no? Miren, ahí creo que ya estamos. Está adelante. Casi al final. Sí, ya estamos llegando al final, sí. Bueno, sí, sí, decir sí, las conclusiones. Hay medios de gracia para poder crecer, ¿sí? El medio de gracia por excelencia es la oración. Uh-huh. La lectura de las Sagradas Escrituras es otro medio de gracia. El ayuno es otro medio de gracia. Dar testimonio es otro medio de gracia, porque nosotros vamos a decir lo que ha sucedido en nuestra vida, cómo Dios nos cambió, cómo Dios nos transformó, y eso lo puede ser para ti. Santos todos los que quieran aceptar al Señor Jesucristo. O sea, la santidad no está limitada para alguien, ¿sí? Así es. Y hay quienes, a mí me apasiona leer las Sagradas Escrituras, pero un capítulo que me... De los muchos que me hacen llorar es Hebreos capítulo 11, ¿sí? Donde dice que muchos de ellos durmieron sin haber recibido lo prometido, sino que lo vieron de lejos, ¿sí? Y dice que unos fueron aserrados, ¿sí? O sea, ¿es fácil? No es fácil. ¿Imposible? Tampoco. Si a mi querido hermano que nos escucha, o a esta persona que le acaban de hablar de Cristo, en la conducta, los que estudian la conducta del ser humano dicen que el hombre toma entre 5,000 y 8,000 decisiones diarias. Me peino, no me peino, me baño, me pinto, uh-huh, me arreglo, voy, vengo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero de esas, el 80% son irrelevantes. Pues si no, claro, te peinas, no pasa nada, ¿no? Sí. Y si no te bañas, pues te dirán mugroso y ya, ¿no? Pues sí. De ese 20% que queda, algunas sí tienen un efecto, ¿sí? Porque si no comes, te puedes enfermar. Claro. ¿No? Y así como de esas, ¿no? Y en tu vida, hay unas que van a cambiar tu vida. Uh-huh. ¿Sí? Que van a ser relevantes. Si te casas, si tienes hijos, y cosas así. Que dices, wow, esto va a cambiar mi vida. Claro. Pero, en la vida, a la edad que tengas, y te decidas a aceptar al Señor Jesucristo, eso va a cambiar toda tu vida. Es la decisión.
Claro. Esa es la decisión más importante de tu vida. Porque ahí empieza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí empieza la santidad. Ah, ya estoy del lado correcto. Ok, entonces voy a caminar en ese camino. Ah, pero está muy angosto. Claro. Ah, pero el final es glorioso. Y yo hablaba mucho de la gracia porque valoramos muchas cosas materiales, ¿no? La casa, el coche, híjole, mi cochecito ya está. No, bueno, lo que sea. Y nos preocupamos mucho por un montón de cosas. Veamos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Y va a cambiar nuestra perspectiva. Definitivamente. Los ejemplos que vemos aquí son duros. Son difíciles, pero queridos hermanos y amigos, si no caminamos, si no corremos esta carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, nuestra vida va a ser siempre difícil, triste. Dios quiere cambiar nuestra tristeza en gozo, nuestra preocupación en paz. Él perdonará nuestros pecados, cambiará nuestra vida. Y caminaremos felices en este mundo, los años que Dios nos conceda. Muy bien, conclusión. Sí. Conclusión, aquí tengo algo anotado. Ser santo es vivir en santidad. Y la santidad es un modo de vida en el cual nos apartamos de toda iniquidad, buscando hacer el bien, agradando a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Inteligencia. Sí. Y por último, ¿sí? De mi parte, por último. Sí. La santidad, como dijo aquí mi hermano, no es una moda. El cristianismo de repente se puso de moda. Ah, sí, yo voy a esta iglesia. Ah, sí. Y luego los veíamos así en un restaurante. Embriagándose. No, bueno, ¿hasta quién le predicó, no? Bueno, es que dijo que iba, ¿no? Precisamente sí, que se había convertido. No, y decía que era cristiano. Ah, bueno, que sí. Les voy a decir así, si me escucha mi amiga Lupita, híjole, tú sabes que te amo, Lupita, ¿sí? Lupita era mi compañera de trabajo. Y un día teníamos un receso de media hora para el refrigerio y yo me quedé haciendo algunas cosas y veo que ella abre un cajón de su escritorio, saca una Biblia, la pone ahí, se prepara un café y saca sus cigarros. Y entonces yo lo único que le dije, ¿eres cristiana? Y me dijo, sí. Le dije, yo también. De ahí, dice que cuando ella llegó a su casa, dijo, no soy cristiana. Dios cambió su vida tremendamente, de una manera increíble. Ahora es ministra de Dios, para la gloria de Dios, pero no, la santidad no es una moda, es un modo de vida que agrada a Dios, ¿sí? Así es. Hay más de 3,000, 8,000, no sé cuántas promesas en la Biblia, pero ¿sabes qué, hermano? ¿Por qué no las vemos? Pues porque no estamos preparados. Uh-huh. No estamos preparados, o sea, lo digo con mucho respeto, ¿sí? Y Dios sabe que solo para la honra y la gloria de su nombre. Un día fuimos a orar por un joven que tenía cáncer en el estómago. Tenía úlceras sangrantes. Obraba mucha sangre y no sabía. Y de repente ya la vio una doctora y le dijo, desahuciado. Se seca una de las úlceras y ya viene la otra. Son autorregenerables. Entonces, desahuciado. Y yo había escuchado, yo lo conocía de vista y les dije que por las personas que me los presentó, le dije que si me podían, que le dijeran a sus papás que si podíamos ir a orar por este cuate. Él no sabía que tenía cáncer. Uh-huh. Y fuimos y oramos con él, cantamos unas alabanzas, ellos conocían de Dios y el chiste que los citan en el siglo XXI, con 24 horas de ayuno, porque le van a hacer unos estudios súper difíciles y muy caros.
llega y se lo niegan ese día, que el equipo salió a mantenimiento y no lo terminaron. Sale echando rayos y centellas el chavo este, 23 años. Lo citan a la siguiente semana y va y dice, pasan 3 horas, le llaman a su papá entra, le piden todo el expediente de todos sus estudios y le dicen, en un rato le llamamos a usted. Lo analizan todo y igual pasa una media hora y le hablan al papá y le dicen, mire, por esto lo mandaron aquí, aquí está su estómago. ¿Ve esto que está aquí? Esas bolas así, bla, bla, bla. Esas son las úlceras cancerígenas. Sí. Pero le acabamos de hacer este estudio a detalle, ¿no? Y dice, y le volvimos a hacer una imagen. Una imagen. Y le dicen, aquí está el estómago. ¿Dónde están las úlceras? No sabemos qué pasó. Hay unas sombritas. Como testigos de que ahí hubo algo, pero no hay nada. Su hijo está sano. ¿Qué creen que dijo el papá? Se ha de haber equivocado. El diagnóstico ha de haber estado equivocado. Hermano, por el amor de Dios. ¿Y cómo queremos crecer? Entonces, ¿para qué oramos? Claro. 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 El joven pensó lo mismo y dijo, bueno, no pasa nada, viva la vida. Claro, busquemos la santidad. Y sin busquemos la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Sí. Pero de la manera correcta. Ni pretendiendo estar en un altar, ni poniendo a nadie en un altar, solamente a Jesús. Esto es decisión, es más. Usted toma la decisión. Nosotros hemos planteado los elementos. Usted es el que decide. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias, bendiga.